Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Y para amigas y para amigos y para amigues, ¿cómo están? Muchas gracias a quienes están conectadas el día de hoy, que nos están acompañando. Este es un evento que lo estamos dividiendo en dos partes, una que va a ser muy rapidita, donde les vamos a contar, digamos, el año de hiperderecho, y luego vamos a pasar a la presentación de el kit de cibercuidado digital, que ya les vamos a contar de qué va esto un poquito. Bueno, inicio presentándome. Yo soy Marilib, directora de activismo de Hiperderecho, y en esta presentación también me va a estar acompañando Edgar. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y como dijo Mavi, yo soy Edgar, soy el director de tecnología en Hiperderecho y hoy día les estamos presentando, además del kit, los proyectos que hemos desarrollado durante el año. Y bueno, y nada, bienvenidos y disfruten un poco la sesión. Gracias, Edgar. Bueno, Lore, porfa, si me ayudas con el siguiente slide. Queríamos, bueno, para si hay gente nueva, igual recordarles que Hiperderecho somos una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en temas de derechos humanos y tecnología, lo que implica que trabajamos muchísimos temas. Creo que en especial este año ha sido como de diversos temas nuevos o nuevas maneras de entender algo. Y tenemos cuatro áreas de trabajos que son transversales en realidad para las cosas que hacemos, pero que de alguna manera sí tienen un énfasis en nuestro trabajo. Una de estas áreas es de tecnología. Tenemos incidencia, investigación y activismo. Y aprovecho contarles este tema de cómo está enfocado las áreas de hiperderecho, porque refleja un montón el equipo tan diverso que tenemos dentro de hiperderecho. Que de hecho ahorita somos muchas personas, creo que somos el número más grande que conforma Hiperderecho en toda su historia, y eso nos hace muy contentos porque de alguna manera se ha ido necesitando personas que tengan una visión muy crítica también de la tecnología, y que de diversas áreas y de diferentes perspectivas en Hiperderecho encontramos un espacio para poder conversar y poder entender también cómo podemos afrontar ciertas situaciones. Sí, siguiente, por favor. Entonces, y aquí va como donde más queremos conversarles, y es un poco dar a conocer los proyectos en los que hemos venido trabajando durante este año. Y con ello, por ejemplo, contarles que en la base de trabajo de Hiperderecho, en todos sus proyectos, en alguna carta que puede enviar, en alguna respuesta que pueda brindar alguien que viene a consultarnos, es que para nosotros la tecnología, Internet, es una herramienta más, es una herramienta que debería estar al servicio de las personas, que debería de ayudarnos a explorar el espacio, que debería potenciar nuestras habilidades, nuestro interés, nuestra curiosidad, y para ello necesitamos que este sea un espacio tranquilo, seguro, donde también se estén respetando nuestros derechos. Sin embargo, sabemos que esto no es así, que en Internet también se reflejan y hasta se pueden replicar algunas diferencias, discriminación, violencia y vulneración de cualquier tipo de nuestros derechos. Y es ahí donde entramos con un poco a estudiarlo, a entenderlo mejor. Y antes de empezar y darle paso a Edgar que nos cuente un poquito de uno de los proyectos, sí creo que es muy importante iniciar agradeciendo no solamente a cada uno del equipo, sino también a todas las personas, activistas, expertas, expertos que nos han ido abriendo las puertas para poder entender mejor las problemáticas, para poder entender cómo podemos aportar, cómo podemos trabajar en equipo y de esa manera saquemos buenos productos para las personas interesadas. Edgar, paso contigo que nos cuentes un poquito de los proyectos. Dale, está bien. Bueno, en este caso o en esta ocasión les voy a comentar acerca de COVID-1984, error 404 e historial.p. A partir de la pandemia y a partir de la cuarentena que se inició desde el mes de marzo, hemos ido recolectando información y hemos ido analizando las propuestas que ha ido lanzando el gobierno a partir del virus, ¿no? Entonces, en COVID-1984, ustedes pueden encontrar análisis tecnológicos, análisis legales o también incluso
qué es lo que están haciendo otros países respecto a esto. Y todas las cartas que hemos enviado, sea al ministerio, sea a salud también, por algunos casos, con recomendaciones de nuevas, digamos que para proteger nuestra información también, porque ha ocurrido eso durante el tiempo de la pandemia. Por momentos, nuestra información sensible ha sido vulnerada por alguna de estas soluciones o webs del gobierno. Entonces, eso, todo ese tipo de noticias y todo ese tipo de publicaciones las pueden encontrar en hiperderecho.org/COVID-1984. Ahora, junto con el equipo legal, también hemos estado trabajando en un par de proyectos que tienen que ver con primero tenemos historial.p. Historial.p es la respuesta a las necesidades de información jurisprudencial sobre temas relacionados a Internet y nuevas tecnologías, que usualmente experimentan los abogados, los litigantes y afectados. Durante esta labor de incidencia a través de vías judiciales o administrativas, hemos percibido de que existe un desconocimiento generalizado sobre la forma de cómo nuestro aparato de justicia razona sobre estas materias. Por ejemplo, podríamos responder preguntas o a partir de las preguntas que nos formulamos, ¿no? ¿Los jueces consideran Internet como un medio de comunicación social? ¿Es posible ordenarle a un buscador de Internet que borre información difamatoria? ¿Qué pasa si compro un producto a través de un intermediario de Internet y me llega defectuoso? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace responsable? Entonces, digamos que los dos elementos que conforman el valor de historial.p. El primero es el repositorio que tiene junto o recolecta 61 piezas de jurisprudencia nacional sobre diferentes temas relacionados a Internet y las nuevas tecnologías. Poder Judicial, Indecopi, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, el Tribunal Fiscal. Toda esta base de datos puede ser descargada íntegramente para que la puedan consultar, pero también se puede navegar por ella a través de nuestro sitio web, a través de una búsqueda de palabras clave. Este historial.pe es tal como lo menciono ahora, lo ponen en su navegador, historial.pe, y va a encontrar todo esto. Además, actualmente hay un concurso que está corriendo hasta el 3 de enero para que puedan mandar sus escritos, sus artículos, y bueno, aprovecho para dar la invitación también para quienes todavía no saben eso. Y voy a cerrar con error 404. Error 404 lo consideramos como el primer sitio informativo en el país que visibiliza una de las prácticas más controversiales de nuestra época, que serían los bloqueos de sitios de Internet y aplicaciones en Internet ordenados por el Estado. El objetivo de Error 404 es arrojar a la luz pública sobre esta reciente oleada de bloqueos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todo esto a propósito del bloqueo que creo que en julio empezaban diciendo o daba la prohibición del servicio de taxi en moto. Sin embargo, existe todo un proceso a seguir para hacer este tipo de bloqueos. Y bueno, no sé, a partir del trabajo que viene haciendo Hiperderecho durante diferentes años, hemos recolectado la lista de páginas que han sido bloqueadas por estas medidas. Entonces, no solamente van a encontrar la lista de páginas bloqueadas, sino también el motivo y si es que aún sigue activa. Entonces, error 404, si lo encuentran, es una sección de nuestra web principal, digamos, entonces lo encuentran en hiperderecho.org/error404. Y bueno, esos son los proyectos que quería mencionar y te doy el pase, Mavi. Muchas gracias, Edgar. Sí, por otro lado, yo quería comentarle de estos tres proyectos. Uno es Internet Somos Todos, Todas, Todes, en el cual reconocemos un poco como la importancia de Internet y queríamos consultar a las personas cómo los vienen utilizando. Entonces, en esta página tenemos, aparte de un análisis legal de cómo está el uso de Internet en Perú, también videos documentales donde hemos consultado a algunas personas cómo utilizan Internet y tenemos apreciaciones activistas, más académicas,
o culturales también, que nos hacen reforzar lo importante que es este espacio. Por otro lado, Tecnoresistencias, que es uno de nuestros proyectos banderas de hace ya 2-3 años atrás, es una plataforma de autodefensa digital con la idea de que aquí puedan encontrar la investigación que realizamos sobre violencia de género en línea, pero también insumos, reportes, con maneras de cómo protegerse y poder disfrutar más del espacio digital. La hemos renovado, así que hay nueva información y la información que está muchísimo más accesible que antes porque vamos mejorando en esto y eso es muchas gracias a todo el equipo que viene trabajando ahí. Así que ya por ahí Lore debe estar pasando el link para que lo puedan visitar. Se los recomendamos muchísimo en realidad. Y lo otro es Después de la Ley, es un proyecto que hemos lanzado hace 1 o 2 semanas atrás. Es un proyecto que está en marcha y va a continuar hasta el 2022, donde estamos acompañando a algunas personas que han enfrentado violencia de género en línea para poder reconocer cuáles son los obstáculos o dificultades que van encontrando en el sistema de justicia. Actualmente hemos sacado 2 informes y 2 guías y un manual de proyecto que están de libre descarga. Por favor, está muy chévere, vayan a leerlo y aquí aprovecho para agradecer a las personas que están participando del proyecto. Muchas gracias por su confianza y también a todo el equipo de Después de la Ley, así como toda la gente que trabajó en los otros proyectos que mencionaba Edgar y a quienes nos vienen apoyando en todos los pasos que hemos seguido para lanzar todo esto. Dani, ayúdame con la siguiente diapo, porfa. También queríamos comentarles que tenemos una serie de informes que hemos publicado y que algunas de ellas tienen que ver también cómo estamos usando la tecnología en esta época de pandemia, cómo están nuestros derechos acá, cómo vemos el acceso a internet y qué es tan importante de cuestionarnos ahora, ya que todas las personas tienen la necesidad de poder encontrar en internet información, estudiar, pero también espacios de disfrute y de desahogo en estas situaciones. Y pasa con la siguiente, porfa. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en hiperderecho/publicaciones. Y terminamos contándoles ahora un poquito de estas guías que las lanzamos hace un par de meses, que nos gustan un montón porque son muy puntuales y tienen en diversas temáticas ciertas sugerencias, tips a nivel de contexto, a nivel legal y a nivel de tecnología y autocuidado. Y aquí agradecemos mucho a diferentes activistas y organizaciones que también nos han apoyado con el contenido, ha sido muy importante. Y bueno, esto es de libre descarga también, como todas las cosas que saqué por derecho. Y aquí me detengo un ratito antes de darle el pase a la gran presentación del kit para recordar que también hemos vivido no solamente un contexto de salud que día a día lo vamos enfrentando, sino también que la crisis política de hace unos meses nos hizo también cuestionar cómo el espacio digital es tan importante para poder tomar conciencia, para informar y poder formar redes de apoyo, de organización y poder defender nuestros derechos. Es así que el kit es tan importante que vamos a presentar ahora, porque reconocemos que los activistas pueden enfrentarse a ciertas situaciones de vulnerabilidad en el espacio digital y nos parece muy importante que haya herramientas que les pueden proporcionar esta seguridad que necesitan para poder ejercer sus derechos y su activismo. Y con ello terminamos esta parte y doy el pase a Denise para que pueda contarnos un poco todo lo que viene con el kit de cibercuidado digital. Gracias, Mavi. Y bueno, hola a todas, a todos, a todos los que estén conectados. Yo soy Denise, soy la directora de investigación de Hiperderecho y estoy acá para contarles cómo nació este kit de cibercuidado y también compartir con ustedes la perspectiva que tiene Hiperderecho sobre la seguridad digital. Como justo ahora les contaban, en Hiperderecho ya venimos trabajando de manera sostenida ya por 3 años. En proyectos que buscan entender y abordar la violencia de género en Internet, ¿no? Proyectos como Tecnoresistencias y Después de la Ley, que están generando investigación y campañas de sensibilización que nos permiten entender mejor de qué se trata esta violencia y cómo nos está afectando, ¿no? Y hasta este punto, después de todo este trabajo, hemos llegado a un punto en el que entendemos a la violencia en Internet como el síntoma de una violencia
sistémica, estructural, en contra de mujeres, personas LGBTQ, activistas, de defensores y defensoras de derechos humanos. Y es una violencia que está muy arraigada en nuestra cultura, pero que hoy también se está reinventando en Internet. Y cuando esta violencia aparece, digamos, en su forma digital, busca específicamente silenciar, excluir, intimidar a todas esas personas que están utilizando Internet, como nos contaba Mavi, ¿no? Para organizarse, para compartir información esencial, para protestar, para participar políticamente, y está afectando también de manera desproporcionada a personas que ya son discriminadas sobre la base del género. Y finalmente, lo más grave de esta violencia es que no les está permitiendo a muchas activistas, a muchas defensoras de los derechos, sentirse libres y seguras en este espacio. Sin embargo, la buena noticia es que Internet sigue siendo un espacio donde podemos resistir. Y tenemos muchas herramientas, muchas estrategias para cuidarnos y defendernos, y una de esas estrategias es precisamente el entrenamiento en seguridad digital o en cuidado digital. Entonces, pensando en esto, pensando en cómo generamos estas estrategias de una manera más amplia o cómo socializamos esta información, así es que nace este proyecto de cibercuidado para activistas, ¿no? Gracias al apoyo de la organización Access Now, que es una organización que nos ha apoyado un montón y nos ha permitido ser creativas, ha tenido mucha flexibilidad también este año, que muchos planes han cambiado debido a la pandemia. Y este proyecto ha sido en realidad muy bonito, le tenemos mucho cariño, porque también nos permitió, y sobre todo al grupo de capacitadores de Hiperderecho, nos permitió acercarnos a 4 colectivas, que por 4 o 5 meses nos reunimos para hablar y para aprender sobre seguridad digital juntas. Y el resultado de todas estas reuniones y de todas las conversaciones que tuvimos es precisamente este kit, que consolida todos los aprendizajes y todos los consejos que compartimos en estas sesiones. Y aprovecho, antes de pasar a lo siguiente, para agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en estas sesiones, a la colectiva Por la Libre Información para las Mujeres, a la colectiva Todas las Sangres, a la organización Más Igualdad y a la colectiva Plataforma Comadres. Agradecerles por su disposición para aprender sobre seguridad digital, que para muchas personas es algo nuevo, pero también por sus ganas de compartir sus conocimientos, de enseñarnos también a nosotros y construir un Internet feminista en la que todas y todes nos sintamos más seguras, más libres y que podamos ser quienes queremos ser. Entonces, bueno, para empezar a contarles qué pueden encontrar en el kit y se vayan haciendo una idea sobre lo que, como les decía al comienzo, ¿no? ¿Cómo es que en Hiperderecho hablamos o pensamos sobre la seguridad digital? Dani, si me ayudas con la siguiente diapo, les voy a empezar a contar qué es seguridad digital para nosotros, ¿no? Y no sé si quienes nos están escuchando ya estén familiarizadas con el término, hemos descubierto en todas estas conversaciones que hemos tenido que para muchas personas la seguridad digital suena como un concepto súper difícil o lejano o abstracto. De hecho, hay otras personas que también le llaman ciberseguridad, que suena hasta inclusive más lejano. Y hay otras personas que están un poco familiarizadas, que nos dicen que seguramente tiene que ver con proteger nuestra información o con proteger nuestros datos personales. Sin embargo, por todo el trabajo que hemos hecho en Hiperderecho sobre violencia en Internet y junto a activistas, en Hiperderecho hemos decidido ir un pasito más allá y entenderlo también en el contexto de activistas que también recién están empezando a acercarse a estas prácticas de seguridad digital. Y por eso les definimos de una manera un poco distinta, ¿no? En el kit definimos a la seguridad digital como el conjunto de hábitos y de decisiones que tomamos para mitigar los riesgos asociados al uso de la tecnología. Y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de todas esas acciones, todas esas conductas que vemos en Internet que ponen en peligro mi información, sí, pero lo más importante es que ponen en peligro a mi comunidad, me ponen en peligro a mí, ponen en peligro a las compañeras que están asociadas a esa información. Entonces, cuando pensamos en seguridad digital, pensamos en un enfoque que está pensado en las personas. No se enfoca en la tecnología, sino en el uso que le damos a la tecnología y las decisiones que tomamos alrededor de ella según nuestros contextos y según nuestras propias necesidades. Y nuestra meta, al darle esta mirada un poco distinta, es que empecemos a reconocer que si usamos Internet y tomamos decisiones en Internet todos los días, también podemos acercarnos a la seguridad digital. La seguridad digital está a nuestro alcance, está en nuestras manos y es menos complicado empezar de lo que creemos, ¿no? No necesitamos desarrollar conocimientos tecnológicos súper sofisticados, basta con que nos comprometamos a desarrollar nuevos hábitos, a desarrollar pensamiento crítico y también a tomar decisiones enfocadas en la privacidad y en la seguridad.
Entonces, en otras palabras, como ven en la pantalla, es una apuesta por repensar y reinventar la relación que tenemos con Internet. Dani, si me ayudas con la siguiente. Para empezar a pensar en la seguridad digital, así con esta mirada un poquito más amplia, enfocada en las personas, también les invitamos a que tomen dos enfoques o que la piensen desde dos lentes muy importantes. El primer lente es un lente holístico. Un enfoque holístico nos permite reconocer que la seguridad digital también repercute sobre nuestra seguridad física y nuestra seguridad emocional. Este enfoque, de hecho, lo hemos aprendido de muchas compañeras de la región que vienen haciendo un trabajo sostenido de seguridad digital los últimos 5 o 6 años y que nos invita a recordar que todo lo que vivimos en Internet es real. Cualquier decisión que tomemos en Internet puede repercutir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra voz, sobre nuestra salud mental y también sobre nuestra seguridad en espacios físicos. Por ejemplo, si una persona te está acosando en Internet y tiene acceso a tu información personal, como por ejemplo dónde vives o dónde estudias, de repente es más probable que también te pueda acosar físicamente. Entonces, si tú tomas hábitos de seguridad digital para proteger tu información en Internet, también estás protegiendo tu derecho por tener y llevar una vida libre de violencia en todos los espacios. Es lo mismo con la seguridad emocional. Si tú estás recibiendo un montón de comentarios, mensajes violentos cuando estás conectada a Internet, de repente sientes angustia, sientes que afecta tu tranquilidad, sientes que te desgasta, y por eso cuando aprendemos sobre seguridad digital y aprendemos, digamos que, a mantener alejadas en la medida de lo posible a estas personas que nos quieren hacer daño, lo que estamos haciendo también es cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra tranquilidad y también generar espacios de contención que nos permita sentir seguros. Y con este enfoque, en realidad, estamos apostando por una Internet centrada en el bienestar, ¿no? Sobre todo en el bienestar de esas personas que están en la primera línea de defensa y que se ven constantemente vulneradas en espacios virtuales. El segundo enfoque es el enfoque de género, la perspectiva feminista que le podemos dar a la seguridad digital, y nos parece muy importante tomarla porque, como les decía al comienzo, la violencia en Internet afecta de manera desproporcionada a mujeres, a personas LGBTQ y a, en realidad, todos los cuerpos e identidades que desafíen la cis heteronormatividad. Entonces, abordar la seguridad digital con una estrategia feminista es también generar contención, generar sororidad y aprender a cuidarnos para asegurarnos de que el feminismo siga presente en estos espacios. Así que si tomamos estos dos enfoques juntos, el resumen es que la seguridad digital, pensada con esta mirada holística, pensada con enfoque de género, es apostar por construir buenos hábitos que nos permita cuidar la información, que me permita cuidar a mi comunidad, que me permita cuidar mi seguridad física, mi seguridad emocional, y que también me permita asegurar que las luchas sociales que hoy están en Internet se mantengan presentes y vigentes y fuertes en estos espacios. Así que espero que con esta, digamos, introducción ya estén pensando en que la seguridad digital tal vez es algo más cercano o más atractivo de lo que pensaban, y de repente ya están pensando cómo puedo empezar, ¿no? Cómo puedo empezar a construir estos nuevos hábitos. Y el truco acá de la seguridad digital es que, como cualquier buen hábito, se construye a lo largo del tiempo, requiere un aprendizaje continuo, requiere constancia, requiere paciencia, y funciona mejor cuando lo hacemos en comunidad. Y aquí es donde entra de nuevo el kit, porque lo hemos diseñado precisamente como un manual para personas que quieren empezar, que sienten que hoy son principiantes en seguridad digital, tienen curiosidad o tal vez están un poquito escépticas sobre hasta qué punto la seguridad digital les puede servir. Y este kit lo que busca hacer es dar información de una manera accesible, pero busca también acompañar a personas que están en este proceso de perderle el miedo a la tecnología, perderle miedo a Internet y sobre todo a este conjunto de hábitos que vienen en la seguridad digital. Así que con eso me gustaría invitar a Dani Salas, la coordinadora de capacitaciones de Hiperderecho, para que nos cuente ya en profundidad qué podemos encontrar en el kit y cómo los contenidos del kit nos permiten empezar este camino en la seguridad digital. Sí, muchas gracias, Denise. Denise ya me presentó. Soy la coordinadora de capacitaciones acá en Hiperderecho. Y estoy muy agradecida de las personas que se han conectado al evento, porque sé que en diciembre, a pesar de que estamos en pandemia, tenemos seguramente muchas cosas que hacer y brindarnos este espacio para entrar a eventos live de Facebook o ya sean como que webinars en Zoom, sí toma parte de nuestra atención, nuestras energías.
Entonces, estoy muy contenta de compartir con ustedes y también mis compañeros, compañeras, toda esta información que hemos publicado a propósito del kit de cibercuidado para activistas. Y yo les quería comenzar esta exposición un poco comentándoles sobre de qué va este kit, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en el kit de cibercuidado? Y aquí les hemos puesto en la slide unos cuantos temas que ustedes pueden encontrar si se descargan el kit. Por un lado está el plan y protocolo de seguridad. Por otro, las amenazas más comunes que hemos identificado que los activistas se enfrentan, así como unas recomendaciones a partir de las mismas. También consejos de privacidad y seguridad en redes sociales. A partir de lo que les comentaba Denise sobre esta mirada con rostro humano sobre la tecnología y cómo las violencias que acontecen en el espacio online de hecho sí tienen un impacto sobre nuestra salud física y mental, nos parecía súper importante incluir una sección que hablara sobre cómo sanar después de la violencia. Y finalmente queríamos que esta experiencia de lo que todo lo que habíamos aprendido junto a las colectivas que participaron del programa pudiera ser replicada por otras colectivas que decidieran emprender este viaje a la seguridad digital, porque justamente intuimos que la seguridad digital entendida como tal puede ser un término un tanto lejano a la experiencia de muchas personas que tal vez no tienen estos conocimientos especializados sobre las tecnologías. Por ejemplo, yo que de hecho pertenezco al equipo de Hiperderecho hace unos cuantos meses y en estos meses he aprendido un montón sobre seguridad digital y me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda aprendiendo porque justamente la mirada que hemos querido darle a este tema ha sido una que tiene el enfoque de género, que también está súper pendiente de la salud de las personas, tanto física como emocionalmente, porque sabemos de que hablar de violencia en internet, por ejemplo, o de amenazas que experimentan determinados grupos en internet, dan cuenta de estructuras de opresión que siguen reproduciéndose en ese espacio online. Y a todos contar esas experiencias de dolor o de segregación nos hacen sentir mal. Y entonces sabíamos de que compartir esas experiencias, escucharlas, tener eso constantemente, teníamos que estar atentas a aquello que sentíamos. Entonces, nada, estos son los temas que pueden encontrar en el kit de cibercuidado y ahora voy a pasar a explicarles un poquito más de cada uno de ellos. Para comenzar, tenemos aquello que denominamos como el plan de seguridad digital. Esto implica estas cuatro herramientas que pueden ver en la slide también. La primera podemos identificarla como la ficha de documentación de incidentes, la segunda como el modelo de riesgos con enfoque de género, la tercera el plan de seguridad digital y la cuarta como el protocolo organizacional de seguridad digital. Tal vez mientras yo estoy diciendo estas cosas, quienes no están tan relacionados con la seguridad digital les pueden parecer como cosas tal vez un poco lejanas o tal vez novedosas porque no las han visto antes. Y justamente creo que a pesar de que los nombres nos dan mucha información al respecto de más o menos por dónde puede ir el camino, estas son herramientas con las cuales podemos identificar ciertas cuestiones que nos van a tal vez facilitar justamente estas medidas de cómo cuidarnos, qué herramientas, qué hábitos incluir a propósito de cómo activar con más seguridad, ¿no? Y a propósito de esto, queríamos recordarles que cuando alguien, o una colectiva, mejor dicho, manifiesta que quiere sentirse segura en internet, porque de hecho todos, todas, todas tenemos el derecho de estar y existir seguros en internet, no hay una única receta para lograrlo. No es que venga nuestro director de tecnología de hiperderecho y nos dé las fijas para mantenernos a salvo en internet y activar súper bien, sino que cada colectiva, cada individuo, cada sujeto tiene puede disponer de ciertas herramientas o ciertos hábitos que se van a acomodar más a lo que esta persona necesite. Entonces, por ese lado, no hay una receta única para lograr esto. Y también tenemos que considerar integrar lo que funciona para nuestra colectiva, pensar en este carácter de comunidad frente a cómo diseñamos
estas medidas, valga la redundancia, y también cómo se lo podemos transmitir a las personas con las que queremos compartir esta serie de cuidados. Y a ver, paso a la siguiente, y en esta les voy a contar un poquito más sobre la herramienta de plan de seguridad digital, que también la van a encontrar súper desagregada en el kit, y espero que también de estar interesados, interesadas, lo pongan en práctica. Para adelantarles un poco, estas son herramientas de documentación de incidentes. ¿Y qué entendemos por un incidente? Un incidente es aquel hecho que consideramos como que digno de separar y analizar por qué ha suscitado cierta amenaza para nosotros, para nosotras, para nuestra colectiva. Por ejemplo, que sea un ataque coordinado ante una publicación en alguna red social y que hayas recibido en un momento determinado como 20 reacciones de risa. Eso puede entrar como un incidente. Entonces, esto nos sirve para mapear, documentar la ocurrencia de estos incidentes y así vamos a identificar también qué cosa nos genera preocupación, qué queremos proteger, qué es lo que nos interesa de nuestra colectiva, tanto como colectiva, también como integrantes de la misma. Y también eso nos va a hacer pensar en aquellos riesgos y amenazas que pueden surgir de este incidente, ¿no? Como, por ejemplo, volviendo al caso que les estaba mencionando sobre una reacción en masa frente a una publicación en redes sociales, tal vez uno se podría poner a pensar a partir de este incidente, ahora que ya saben más o menos a qué me refiero con esta palabra, sabes de que hay cierto grupo organizado o este conjunto de personas que se ha tomado el tiempo de ponerse de acuerdo para hacer esa acción en tu red social. Entonces, sabes de que esa amenaza existe y se podría manifestar tal vez de otra manera. Y eso también como que los lleva a ustedes, activistas, a pensar qué tipo de amenazas se podrían estar enfrentando a futuro, tal vez. En cuanto a los planes y protocolos de seguridad, estos brindan un panorama más general, en realidad general, para saber qué medidas uno puede adoptar para mitigar estos riesgos. Y justamente mitigar un riesgo es aquí como la frase importante, la frase clave cuando nos encontramos a la seguridad digital, cuando queremos implementarla en nuestros hábitos y queremos aprender herramientas, porque sabemos de que no es nuestra responsabilidad necesariamente adoptar todas las medidas de seguridad posibles y que eso es lo que va a hacer que nosotros seamos como que nada nos va a amenazar, que nada nos va a vulnerar el derecho de pertenecer a Internet. No, pero lo que queremos facilitar justamente considerando la gran importancia que tienen los grupos activistas es que encuentran en Internet un espacio con las mayores oportunidades posibles. Entonces, también que les estemos brindando estas herramientas no quiere decir de que nosotros consideremos de que a partir de ellas se acaba la violencia, se acaban las amenazas, sino que esta es una manera en cómo podemos mitigar el riesgo, porque también somos conscientes de él, qué podría estar pasando, qué actores, qué situaciones están tal vez relacionadas, y nos podemos anteponer estas dificultades. Y con ella proteger a los miembros de la colectiva y también proteger a las personas que se comunican con la colectiva, porque eso también es súper importante de tener en cuenta, ¿no? Aquellas personas que confían, por ejemplo, en mandar testimonios a una colectiva, en manifestar dudas a alguna colectiva. Entonces, también hay un montón de actores a los cuales debemos considerar cuando estamos hablando de proteger algo. Entonces, un poquito más para comentarles sobre aquello que hemos identificado gracias a todo ese espacio de compartir experiencia con las colectivas que pertenecieron al programa de capacitación. Tenemos estas cuantas y también son algunas amenazas que desde los activismos a nivel mundial han sido mapeadas como tal. Ahora, y se los voy a comentar hacia un poquito, en unos minutos realmente, porque hacia el final no, en unos minutos se los comento, el panorama también ha cambiado a partir de la pandemia. Pero bueno, primero revisemos las amenazas más comunes a las que se podría enfrentar un activista. Entre ellas tenemos al phishing,
que es cuando, por ejemplo, nos llega un link engañoso al correo y nosotros le damos clic y a partir de ese clic entramos a una página web que podría tener algún contenido malicioso que dañara nuestros dispositivos o que vulnerara alguna cuenta a la que obviamente no querríamos que se vulnerara el acceso. También tenemos el acoso y amenazas de violencia física o sexual, y este es un claro ejemplo de cómo la violencia que sucede en entornos digitales bien puede tener repercusiones para nuestra vida como offline. Es que realmente esta división entre vida como que en entornos digitales y vida como real, en entornos físicos, es una dicotomía bastante desfasada porque la pandemia nos ha puesto súper como de frente hacia nosotros de que realmente estamos todo el día en nuestros dispositivos, estudiando, trabajando, conectando con las personas que queremos. Entonces, pensarlo como algo separado, que no tiene nada que ver, realmente es engañoso. Así que la violencia que sucede en un espacio tiene repercusiones sobre el otro y no deberíamos no prestarle atención. También tenemos el tema de acceso no autorizado a dispositivos, el de robo de identidad en redes sociales, que es, por ejemplo, cuando alguien hace una cuenta con nombre, con tu nombre, con tu identidad, usando datos que son tuyos, y eso tiene como fines, por ejemplo, el desprestigio, la difamación, también casos de monitoreo y vigilancia del gobierno, aunque esto en nuestro país todavía no se haya identificado como tal frente a otros países incluso de la región. Pero, por ejemplo, un caso en el que yo pensaba a partir de resumir todo esto que veíamos en el kit era de esta experiencia de varias personas que utilizamos Twitter como personas que hemos denominado como los Terna asignados. Nos han comenzado a seguir como que, y son cuentas que no tienen seguidores, son cuentas que recién han sido creadas. Entonces, como que eso yo lo podría como que tal vez unir con un ejemplo a nivel bien básico sobre alguna clase de vigilancia que se podría estar desplegando ya. También el interceptado de comunicaciones, que lo podemos entender como cuando unos mensajes que podemos estar enviando en nuestras aplicaciones de comunicación, valga la redundancia, son como atrapadas en el viaje por alguna persona que nos quiera, que quiera vulnerarnos, que quiera como que generar algún daño en contra de nosotros. El acceso coordinado a redes sociales, que es más o menos una forma de violencia contra activistas feministas y de la población LGTBIQ+, que hemos visto también, que hemos escuchado como que hace algo que sucede, y justamente por temas también de desprestigio, difamación, como que buscar hacer daño a la persona que está detrás. Y también el tema de robos de dispositivos físicos, porque a veces uno puede tener, por ejemplo, muchas herramientas habilitadas en cuanto a cómo cuidar, no sé, pues cuidar la nube que utilizo en mi computadora, cuidar mis redes sociales, pero si es que te roban el dispositivo físico, tal vez como que eso también puede suscitar nuevos peligros. Entonces, aquí les queríamos plantear unas cuantas preguntas, como, bueno, plantear no, porque es como algo más como pregunta que seguramente ustedes también se podrían contestar, porque lo deben haber visto. ¿Se imaginan acaso que haya machitroles que sean organizados para dañar cuentas? O sea, que ya hayan adoptado como que este hábito, esta actitud de organizarse como que a conciencia para generar estos daños hacia colectivas. También se imaginan si, por ejemplo, hay personas antiderechos que tienen conocimientos específicos, digo, especializados sobre tecnología. Eso también como que nos haría pensar tal vez en un atacante que podría impactar más en las actividades de una colectiva. O este caso que creo que sucede un montón en redes sociales sobre estos personajes tan extraños como los incels que comentan constantemente cosas como ni machismo ni feminismo y que tal vez están como desbordando la sección de comentarios, como que poniendo cosas que realmente no vienen al caso. También campañas de desprestigio en redes sociales, y esto como que puede tener consecuencias que pueden ser muy graves para las personas activistas, porque
obviamente, como que la identidad digital de las personas debe ser respetada y muchas veces no hay una clara conciencia sobre esta y por qué se deben cuidar nuestros datos personales. Y también tenemos el tema de difusión de información personal sobre activistas. Un momento. Entonces, antes de, en unos momentos va a pasar como que nuestra invitada de la sesión de hoy. Pero primero les quería comentar un poco sobre el tipo de metodología que hemos seguido a partir de todos estos aprendizajes, la experiencia en general de hacer este programa de capacitación que terminó convirtiéndose en este producto que es el kit de cibercuidado para activistas, ¿no? Y tiene como que en su centro esto tan importante que identificamos como aprendizaje colaborativo. Y esto nos sirve para pensar en cómo cuestionar y transformar la realidad juntos, porque hay un montón que podemos hacer aún. A ver, entonces esto parte justamente de lo que decía, de lo que comentaba Denise sobre un momento que creo que pasé la diapositiva un poco rápido. Ya, esto parte de la tecnología, de esta consideración que hemos tenido a lo largo de todo el programa de considerar a la tecnología como con rostro humano y también esto de constantemente escuchar y reconocer la experiencia propia, la de nuestros compañeros, compañeras, compañeres, que podríamos resumirlo como en la otra persona y la experiencia de las colectivas en Internet. Y a partir de esto, cuando elaborábamos el contenido de las sesiones y elaborábamos el kit, nos poníamos a pensar constantemente, como que, ¿quién mejor que las colectivas activistas para decirnos qué están pasando, qué sienten, qué identifican como amenazas, qué identifican como riesgos, cuáles, cómo se proyectan en cuanto a cómo se pueden ser tal vez más específicas o más intensas las situaciones de violencia a las que se enfrentan ya en Internet? Y no podíamos dejar de escucharlos al momento que generábamos todas estas propuestas para las clases y para el kit. Entonces, la clase realmente se convirtió en un espacio en donde tanto los facilitadores como quienes nos acompañaban en el público aprendíamos un montón. Cada vez que terminaba la clase, tal vez el cansancio no era por una cuestión de haber dictado la clase, sino era también porque nos hacíamos preguntas colectivamente que nos interpelaban como sujetos, sujetas que existimos y resistimos en Internet, ¿no? Y como también todos queríamos, identificábamos esas ganas de generar nuevas alternativas, ¿no? De que estas violencias engranadas no generen como que más discriminación para personas en Internet, porque todos deberíamos poder acceder a él sin problemas y no viviendo un montón de situaciones a las que se sabe que tanto mujeres como población LGTBIQ se enfrentan constantemente. Entonces, un camino que identificamos útil en ese sentido fue el de remitirnos a metodologías de educación popular y al ciberfeminismo. Acá me faltó la palabra metodologías de pedagogía popular, pero se los estoy diciendo ahora. Y eso a futuro, en los demás proyectos que vamos a tener como Hiperderecho el próximo año, lo vamos a implementar aún más, lo vamos a explicitar tal cual. Y también, si es que están interesados en ese tema, les invito a que presten atención a los demás proyectos que vayamos compartiendo, porque hemos reconocido que es un valor súper importante que queremos seguir transmitiendo en los espacios de aprendizaje que podemos generar. Entonces, a partir de todo esto que les he mencionado, les queremos mencionar, les queremos hacer que no se olviden que la ciberseguridad está de nuestro lado para activar y que esta seguridad y la ciberseguridad nos genera como con mucho como orgullo, mucho interés, que se siga difundiendo como tal,
con las consideraciones que les hemos mencionado Denise y yo, porque sabemos de que la labor de los activistas es valiosísima, porque justamente nos permite pensar realidades nuevas y alternativas a formas de violencia que viven con más intensidad mujeres y población LGTBIQ+. Entonces, un momento, estoy por acá. No quería dejar pasar esta oportunidad de mencionar cómo la fuerza de los activismos realmente es algo que resaltar frente a la crisis política actual, aunque realmente esta guía no lo haya contemplado tal cual. Esta guía estuvo lista hacia octubre, noviembre tal vez, ya estoy un poco como desfasada con las fechas, pero lo más crítico de la crisis política reciente que hemos vivido, de hecho no estuvo en nuestras consideraciones cuando lo estuvimos elaborando, pero reconocemos de que parte de la importancia de ella y de cuidar los activismos, de facilitar el entendimiento de esta información a los activistas, es porque ellos son actores claves en estos procesos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué es esto, no? Y esto también es una oportunidad de saludar como que la gran labor que hacen. Esto porque ellos, ellas, ellas han generado organización autoconvocada y autogestionada que es digna de aplaudir. O sea, ni siquiera colectivas que ya existían, que ya contaban con recursos, que ya contaban con redes, sino también personas que han generado estos nuevos espacios para... por ejemplo, organizarse para distribuir kits para la gente que va a las marchas, o tal vez como que convocar a bloques feministas dentro de las marchas o de diversidades sexuales. Y también estábamos pensando en la generación de canales alternativos de difusión de noticias, que eso ha sido también clave en el proceso de crisis política y resistencia ciudadana, porque sabíamos de que tal vez en las noticias no se reflejaba tal cual las cosas que estábamos viendo nosotras en la calle. Y también, y creo que es algo súper importante que realmente hay que darles todo el mérito posible, es de que más allá, por ejemplo, de otros actores como la academia, justamente son los activistas quienes han tenido este papel tan importante de hacer visible experiencias de violencia más intensas que... siguiendo un cuestionamiento bien frontal a los privilegios de las personas. Y entonces, como que con estas tres razones que les muestro ahora, es como también un saludo a estas grandes acciones que tienen ellos, ellas, ellas, y que justamente por ellos es que desde Hiperderecho estamos apostando por seguir con este tipo de iniciativas, y de hecho para el próximo año pensamos también como lanzar un programa versión 2.0 de esto. Pero justamente a propósito de eso, es que un ratito que tengo que pasar la diapositiva que se ha quedado un poco atracada acá. A ver, a partir de esto justamente, de este espacio de saludar la valiosa labor de las activistas, es que también me uno a los agradecimientos que hizo Denise a las colectivas que participaron de este programa de capacitación y también a las colectivas que se nos han acercado en estos meses para hablar sobre distintas cuestiones de seguridad digital. Y entonces, no queríamos perder la oportunidad de contar con la participación hoy de alguien que fue parte de este programa, ¿no? Entonces, hoy les presento a Michelle García, que es periodista feminista, comunicadora e investigadora, especializada en temas de salud sexual y reproductiva, niñez y adolescencia. También es coordinadora de comunicaciones de la colectiva por la línea de información para las mujeres y parte del equipo del podcast informativo Las Públicas. No sabía de hecho que eras del podcast Las Públicas, a mí me gusta un montón, yo lo escucho seguido, así que con más razón aún tengo ganas de conversar contigo, Michelle. Hola, gracias por conectarte. Hola, no, gracias a ustedes, en verdad, el trabajo que están haciendo es muy admirable, es muy completo, es muy integral. Bueno, buenas noches con todas, todos, todes.
Y sí, la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres tiene dos iniciativas, que es el podcast Las Públicas, como una amplificación del abanico informativo respecto a temas de salud sexual y reproductiva, aborto, ¿no? Y también la línea de aborto e información segura, que es la primera iniciativa feminista en Perú, que da información científica, basada en datos científicos sobre aborto y misoprostol. Ay, se cortó un ratito mi video, qué bien que ya estuvo bien. Ah, pero genial, me encanta también justamente porque a partir de labores como las de ustedes, que tiene que ver mucho con activismo y difusión de estas reflexiones, de estas acciones que hacen, es que se genera más encuentros con las personas que no formamos parte de tal vez de colectivas. No sé por qué me he juntado, me he puesto en ese lado de, porque también formo parte de algunas colectivas, pero bueno, o sea. Me gusta mucho ese trabajo que tienen como que de difusión de información. Creo que mientras más formatos amigables al público se encuentren, es mejor aún. Y con más razón hay que mantenerlos seguros, porque justamente son iniciativas que dan cuenta de la búsqueda por una Internet libre para todos, todas y todes. Entonces, no, genial, ya me estaba adelantando con la diapositiva. Disculpa. No te Queríamos... preocupes. Te habíamos pasado la voz, Michelle, de que queríamos conversar hoy contigo un poco acerca de tu experiencia y la experiencia de tus compañeras a la hora de participar del programa de capacitación que dio como producto final este kit. Así que si nos puedes ir contando tal vez acerca de cómo ves a nombre de tu colectiva y también a nombre personal sobre la importancia de la seguridad digital de cara a la coyuntura actual. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, la primera impresión que tienes cuando llevas una capacitación y un fortalecimiento de capacidades respecto a seguridad digital es abrumadora. Es muy abrumadora porque, o sea, el Internet es una red, es un espacio que te permite democratizar la información. Y la información es muy amplia, muy diversa, ¿no? Te permite tener una comunicación de tú a tú. Con quienes interactúan con tus cuentas, ya seas como una institución, como una colectiva, como medio, como persona, como activista, ¿no? Entonces, eso también te somete a dos cosas, a la cultura de la desinformación o los fake news, y también a lo que le llaman a escrutinio público que... Obviamente, cuando tú interactúas y tienes cuentas públicas, estás sometido a ello, pero ello no implica que se vea expuesta tu seguridad, ¿no? Tu estado de bienestar. Entonces, Tal eso cual. es lo que pasa mucho en las activistas feministas, ¿no? Sobre todo cuando abordas temas que hablan sobre aborto. Nosotras en la línea de información segura brindamos información científica basada en datos verificables de la Organización Mundial de la Salud. Y este es un tema que salpica mucho en redes. Es un tema que causa Muchísimo. furor en redes. Entonces, sí, nosotros ponemos una publicación e inmediatamente salen como 20 comentarios diciéndonos de todo. O sea, en verdad, absolutamente de todo. Y esto sí repercute mucho en la salud emocional de quien esté gestionando las cuentas en ese momento, porque son como... Es como si te pusieras ahí en un escaparate, rompen el vidrio y atacan con fuerza. Es muy fuerte, ¿no? Y a veces llegan amenazas. O sea, si hablamos de coyuntura actual, justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? Las protestas que ocurrieron en noviembre, en el marco del gobierno de facto de Manuel Merino. Tal cual. Ahí muchas optamos por activismos desde nuestros feminismos, pero también como activista, o sea, personal. Ahí te hablo de una experiencia muy personal. O sea, yo participaba en las manifestaciones bajo el derecho legítimo que tengo de protestar. Y bajo ese derecho Claro. documentaba también varios abusos. O sea, yo recuerdo que estaba en un plantón completamente pacífico con una pancarta, no tenía nada más que una pancarta, y vinieron efectivos policiales a amenazarnos, a amedrentarnos. O sea, y eso lo documentaba y lo subía a Twitter, ¿no? Que digamos que se convirtió en una red social de ventana informativa rápida, ¿no? Con información que se actualizaba todo el tiempo.
Yo recuerdo que amanecí, desperté y ya tenía un mensaje privado diciéndome que ya sabía dónde vivía y que me iban a venir a visitar. Entonces, esa es una amenaza muy clara. Y ahí uno empieza a cuestionar si lo que está haciendo en red está bien, cómo lo está haciendo, si de verdad se está cuidando. Entonces, te das cuenta que nosotras tenemos, no hay una cultura de autocuidado generalizada respecto a la seguridad digital, ¿no? Es un tema como que te dicen, tienes que poner una contraseña segura, pero no necesariamente, porque así como nosotros fortalecemos nuestras capacidades para mantenernos seguros, quienes nos ataquen también fortalecen sus capacidades para atacarnos. Exactamente, sí. Imagínate, como el ejemplo que les estaba mencionando hace un rato de, imagínense un antiderechos que tenga conocimientos especializados en tecnología y vulneración de, no sé, determinadas interfaces o redes sociales. Sería como que el real problema, ¿no? Y que tenga recursos, que tenga tiempo y que tenga dinero. O sea, como que ese sería como un ejemplo encarnado súper grave de un atacante potencial al cual deberíamos estar súper atentos. Exacto, entonces es un momento en el que es importante crear hábitos porque esta herramienta que es del kit de cibercuidado, o sea, si bien ha sido un proceso largo, ha sido un proceso continuo de aprendizaje en estos meses. Entonces, la primera vez que nosotros escuchamos sobre el tema de seguridad digital fue, ay, esto no lo hemos hecho, hay un montón de cosas que no hacemos. Entonces, te Claro. pones existencialista porque tipo, es como... Hay muchas cosas que debimos haber fortalecido y que hemos estado muy expuestas, entonces empiezas a crear el hábito colectivo de mantenerte, de tener algún, o sea, poco a poco, ¿no? Piezas pequeñas, empezando a fortalecer claves, a fortalecer quiénes interactúan en tus redes, identificar, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotras hicimos fue crear un registro de incidencias. Entonces, nosotros sabíamos que nos atacaban, pero hay temporadas en las que estos ataques vienen más fuertes. También hay como un tipo de modus operandi, si lo queremos llamar, de estas manifestas, de ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, empezamos a registrarlas y eso también lo empezamos a incorporar en paralelo a un plan comunicacional que le llamamos el protocolo de crisis, ¿no? Porque a veces estos ataques pueden ser tan masivos o como pueden ser dirigidos y pueden llevarse a atacar tus cuentas como instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar o cómo debemos actuar? Entonces, este registro de incidencias lo hacíamos en paralelo a un protocolo de crisis, ¿no? Para saber qué mecanismos utilizar, a quién pedir apoyo, cómo proteger las cuentas de quienes hacen las gestiones digitales, ¿no? Porque ahí el autocuidado de nosotras como personas es muy importante, si no, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos? Ay, sí, un ratito que se detuvo mi video intempestivamente. Estas cosas de la tecnología nos suscitan nuevos retos, aprendizajes. No, pero tal cual. O sea, justamente eso conversábamos mientras hacíamos también el kit, mientras formábamos las clases para ustedes, como que ya teníamos un material que ya estaba mapeado, que queríamos incluir en cada sesión, pero mediante lo que ustedes nos comentaban, mientras las inquietudes que ustedes tenían, las preguntas que surgían en clase, también conforme se fue formando este espacio de confianza con ustedes, es que comenzamos a afinar más las dinámicas, los conocimientos que íbamos a impartir. Entonces, definitivamente ese fue un trabajo de informarnos cada vez más de lo que les pasaba a ustedes, de los incidentes que ustedes vivían. Y nuevamente, desde el principio, nosotras, bueno, nosotras y Edgar sabíamos que era súper importante conocer la experiencia de ustedes, pero tal vez no teníamos las herramientas suficientes para recoger esta experiencia de antemano y mediante el curso lo fuimos haciendo. Entonces, mientras más compartían ustedes sobre los incidentes o sobre esas cosas que conocían, tal vez que les habían pasado a otras colectivas que activaban, y ustedes mismas, es que conocíamos justamente por dónde debía ir como que la atención más específica, ¿no? Y totalmente de acuerdo, creo que justamente la labor que ustedes hacen como CLIM es de las que en Perú
que esto del tema de la libre decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestra salud reproductiva, como que la autonomía de nuestros cuerpos, es un tema que realmente tiene un montón de anticuerpos, lamentablemente, ¿no? Porque no debería ser así y por ese lado yo como que súper fan de la chamba que hacen, realmente como que también estoy súper contenta de haberlas conocido y de haber como que conocido más sobre la experiencia y sobre todo que tienen y brindarles, o sea, incidir en este aprendizaje de que ustedes también vayan implementando cosas de lo que les brindábamos en las clases para responder y mitigar riesgos estos incidentes que ya ustedes iban mapeando, ¿no? Y a ver, entonces, la siguiente pregunta, que tal vez podríamos ya ir comenzando a discutirla, es si es que ustedes, por ejemplo, tú o tal vez como tu colectiva lo puedes responder, tal vez, escucharas que tal vez una compañera activista de otra colectiva quisiera comenzar en este camino de la seguridad digital con estos enfoques holísticos y de género. ¿Cuál sería el primer tip, la primera recomendación que tú le brindarías o que, bueno, que Klim le brindaría? Sí, nosotros sabemos que los activismos son diferenciados, el grado de dedicación también a veces es diferenciada, ¿no? Lo que no exime las causas que defendemos. Una de las primeras cosas que podemos decirles, que puedo decirles, es información. Nosotras decimos siempre que la información es poder, y es verdad. Mientras más libre sea la información y la información como la que ustedes brindan esté disponible, es aprovechar el momento. Justo conversando con Denise en uno de los talleres y también conversando con unas compañeras, porque una de las cosas que nosotros por las que apostamos fue que si bien nosotros teníamos el privilegio, porque es un privilegio acceder a información, Tal cual, sí. es replicarla, ¿no? Replicarla y que llegue a más activistas, ¿no? Entonces, nosotras tenemos una escuela de formación de podcast como colectiva, entonces amplificamos la información en ese marco. O sea, hay una parte de los módulos que nosotros dictamos que le dedicamos a cibercuidado. Entonces, nosotras pensamos que ya habíamos mapeado todas las probables incidencias que te pueden ocurrir como activista feminista. Encima hablas sobre el derecho a decidir hacia las mujeres. Y no, Uf, sí, más, con más hay razón. más. Y estas son diversas respecto al entorno en el que te desarrollas. Muchas veces estos ataques o agresiones vienen de un entorno muy cercano, porque todos tenemos un crecimiento, formación y educación también diverso, ¿no? Entonces, a veces el potencial atacante puede ser tu primo, ¿no? Que es un provida, Exacto. que llegó ahí, que es un, bueno, que es un antiderechos, o puede ser tu papá. Entonces, muchas activistas tienen a sus posibles atacantes en sus redes sociales. Entonces, este tipo de tips o herramientas de cuidado es muy importante porque te permite tener como que filtros, mecanismos, ¿no? Entonces, en esos momentos, justo yendo a lo que conversábamos con Denise en uno de los talleres, hablábamos sobre aprovechar el momento en el que quieres informarte, ¿no? En el momento en el que sientes que es ese hambre de querer curiosear, el hambre de saber, porque es en ese momento en donde vas a empezar a aplicar todo lo que estás investigando. Pero al principio la recepción de esta información puede ser abrumadora. O sea, cuando Tal cual. leía el kit decía, wow, de verdad, esto es un montón. Y luego decía, pero todo esto lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho en un proceso de meses. Y claro, Sí. es que no es que el lunes recibes el kit y dices, no, he fallado en casi todas las formas de protegerme digitalmente. No, entonces, amiga, no es así. Es un proceso en el que vas de a pasos y hasta generar un hábito, ¿no? El hábito de empezar a cambiar tus claves, el hábito de que quizás sea bueno hacer una lista restringida de contactos donde determinados contactos tengan acceso a la información que difundes sobre tus activismos, no porque no quieras difundir esta información, sino por un tema de autocuidado. Yo creo que hay un momento en el que te puedes sentir afectada. O sea, si hablamos de temas sobre respecto al derecho a decidir de las mujeres, a veces tienes conocimiento de casos que son muy delicados, Uf, de no, sí. realidades que son, son fuertes. Entonces, es inevitable que tengas un impacto emocional en ello. Y nosotras decimos, o sea,
no está, o sea, está bien que te sientas bien y que quieras, o sea, que no te sientas bien y que quieras detenerte un rato, o sea, está bien que hagas una pausa, está bien que te desconectes, eso No sé si solamente... no. Ah, ya, volvió el audio. Sí, creo que la última parte no te llegué a escuchar porque tú, creo que se laguió un poco tuya la Ah, ok. imagen. Ajá. Ah, fue mi audio. Ah, ya, Me sí. parece que sí. Claro, o sea, sí, o sea, lo que les comentaba, ¿no? A veces estos temas que uno recibe como activista, como parte de una iniciativa, pueden ser muy delicados, o sea, te pueden afectar. Está bien que te Totalmente. sientas mal, está bien que Sí. desees parar, está bien que te desees desconectar y eso es parte del autocuidado, ¿no? También está la importancia del apoyo en tus compañeras de la colectiva a la que pertenezcas o de tus compañeras en el entorno de los activismos, donde puedas tener un sostén, algo que te apoye, ¿no? Conversarlo, hablarlo, porque esta es una tarea colectiva. Entonces, si no nos cuidamos a nosotras, ¿cómo podemos seguir, ¿no? ¿Cómo podemos seguir en esta Tal lucha? Esta cual. es una lucha. Es Entonces, si no nos cuidamos, no podemos recargar y no podemos continuar. Entonces ahí el autocuidado cumple una tarea fundamental. sí, me has hecho, me acabas de hacer acordar que justamente cuando originalmente en marzo, para los que no saben, para quienes nos están escuchando, el programa de capacitación comenzó en mayo. Pero desde marzo, abril, estuvo todo el tema de planear la currícula, llamémoslo así. Y entonces, la última sesión queríamos terminar de todas maneras con el tema de autocuidado y cómo vigilar como que justamente a nosotras mismas mientras estamos como que acompañando o compartiendo información dentro de nuestra colectiva con otras personas, porque sabemos que justamente el abordaje de temas que nos hacen recordar a violencias como que nos puede desgastar, o sea, como que realmente nos puede afectar en tanto energía, nuestro bienestar en general, y eso repercute también en otros espacios de nuestras vidas. Y lo que queremos es que ustedes, justamente los activistas, como que tengan, sigan teniendo ese punche, ¿no? Como que de seguir activando y seguir como que teniendo esos espacios tan valiosos que generan. Entonces, no solamente le dimos un espacio en una clase, sino que lo convertimos en una sesión entera. Y hablamos acerca de temas como la desintoxicación digital, como detox digital, como se diría en inglés. Y todos estos hábitos que podemos adoptar de otras propuestas feministas y aplicarlos a nuestra vida online, ¿no? Y relacionarnos con el feminismo, relacionarnos con estos, de nuevo volviendo a la idea de seguridad con enfoque holístico. Y era muy bonito que en ese momento, mientras les estábamos compartiendo esa información, ustedes mismas también nos iban comentando desde la experiencia cómo lo habían ido aplicando o cómo eran cuidadosas con sus mismas compañeras, justamente para cuidar la integridad de ellas, ¿no? Porque, y lo repito nuevamente, como que, ¿quién mejor que ustedes para darnos luces sobre qué cosas necesitan y cómo se pueden cuidar, qué estrategias pueden implementar entre ustedes para potenciar los espacios ya ganados de los activismos? Entonces, realmente... Probablemente no solo para el programa de capacitación de cibercuidado 2.0, esto no solamente sea una sesión, sino que tal vez sea una cuestión más transversal, aún más transversal, porque me parece de que de todas maneras, de alguna u otra forma, lo tratamos de incluir en todas las clases, pero ahora queremos que sea bastante más explícito acerca del cuidado de que nosotras debemos tener de cara a nuestra experiencia en Internet. Porque sabemos que luchar por los derechos de las personas, de verdad, como que, y constantemente recordar situaciones de violencia, situaciones en las que compañeras, compañeros son segregados, de verdad, como que nos hace tal vez sentir pequeños, o tal vez decir simplemente, bueno, Internet es tóxico, las redes son tóxicas y me voy porque quiero tener una vida tranquila. Pero sabemos que Sí, también en este exacto. contexto, claro, pertenecer a Internet, estar aquí, como que nos permite también conocer un montón de información que repercute en nuestras trayectorias de vida.
Sí, por eso también es como es súper importante lo que creo que es en este trabajo colectivo que se ha hecho, es el enfoque integral, ¿no? Integral en todo lo que ello significa, en el activismo, en el ejercicio de tus activismos, en el ejercicio del autocuidado, de seguir activando, ¿no? Por ejemplo, creo que estamos en un contexto en el que estamos viviendo algo único en la historia contemporánea, que estamos en una pandemia. Tal cual. Es un tiempo de cambios, o sea, marzo ha sido un mes de retos laborales también, porque es la adaptación a la cultura enteramente del teletrabajo y en los temas que nosotras abordamos, yo recuerdo que al principio hablábamos del encierro, de la cuarentena, de la restricción de movilidad, ¿no? Y que eso sí nos iba a afectar, ¿no? Pero ocurría una realidad paralela, que, bueno, que no era tan paralela porque siempre estuvo ahí, pero solo que no estaba iluminada. Era que en este contexto del encierro, muchas mujeres empezaron a vivir con sus agresores. Y antes el agresor se iba en la mañana a trabajar y volvía en la noche, ahora lo tenías 24/7. Entonces, muchas niñas también vivían con sus agresores. Entonces empezaron a dispararse casos de violencia de género, de violencia sexual, el evidenciamiento de la inacción de algunas autoridades. Y esto se denuncia ¿por dónde? Por la red, ¿no? Por las redes sociales. Y también había otra realidad que nosotros detectamos. Por ejemplo, en la línea, en la línea de aborto información segura, nosotros detectamos que las llamadas aumentaron un 400%, o sea, de lo habitual. Wow. Muchísimo. Y Sí. había un patrón en los casos, que muchas de estas, de quienes llamaban pidiendo información, pasaban porque no podían confirmar su tiempo de gestación o si estaban embarazadas, porque como estábamos en un contexto de aislamiento social, entonces no podía ser la farmacia, ¿no? Tal cual. Entonces, el mismo proceso de la interrupción del embarazo lo tenías que hacer en casa, ¿no? En el baño, sin los cuidados que podías haber tenido en el acompañamiento, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, de estos relatos reales que recibía el equipo de escuchas, o sea, quienes están en la línea, voluntarias, ocasionaba un impacto emocional evidente, ¿no? A veces nos escribían y nos decían como, chicas, o sea, no me siento bien, tengo que parar. Entonces, claro, había una demanda de información, había una necesidad de desahogo de quienes confiaban en nosotras al comunicarse y conversar, pero también había este tema de que nosotras la información que recibíamos era muy fuerte, era muy abrumadora. Entonces, este espacio de crear una cultura de autocuidado de lo digital de manera integral permitía el equilibrio, ¿no? Del activismo, tu respuesta al activismo, pero la importancia del autocuidado, ¿no? Ahí creíamos que, o sea, apostamos porque era imprescindible eso, o sea, chicas tienen que parar, tienen que descansar, tienen que desconectarse por un tema de salud, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que todos estos activismos y el ejercicio de ello tienen que tener un enfoque integral, definitivamente. Porque como ya lo mencionamos, o sea, el detox digital, esta desintoxicación digital es necesaria, es un tema de salud, ¿no? De recargar energías. Sí, totalmente. Mientras este ejercicio de recargar energías en situaciones en donde hay compañeras de la colectiva que constantemente están escuchando estos casos de mujeres con situaciones que dan cuenta de tanta vulnerabilidad, de tanta violencia, en realidad es desgastante. Y eso también no es que simplemente por la voluntad de que uno es activista y cree en determinadas apuestas políticas del feminismo, lo va a asumir, sino que de verdad tenemos que cuidar a las personas que nos rodean, cuidarnos y sostenernos entre todas, ¿no? Porque justamente desde esa fortaleza es donde podemos transformar al mundo, poniéndole un poquito más bonito, más optimista, a pesar de que no siempre tengamos las fuerzas de denominarlo como tal. Y eso
viene de mucho de lo que nos estabas contando, ¿no? Acerca de cómo ciertas violencias se han incrementado durante el tiempo de la pandemia y cómo esta situación también nos ha puesto a tener nuevas consideraciones sobre cómo la abordamos y cómo podemos ayudar y también ayudarnos a nosotras mismas, ¿no? Y ahora, justo ya para terminar con esta sección, aunque creo que de todas maneras estaría muy bueno que siguiéramos contando con tu presencia mientras, y esto ya lo estoy spoileando unos minutos antes, Edgar, nuestro director de tecnologías, comienza a darnos unos cuantos tips, pero te quería preguntar en concreto, ¿cuál es la herramienta o hábito de seguridad digital, como que la clave, como que una nada más, que tú y tu colectivo han implementado durante este año en el proceso de aprendizaje del programa? Ya, nosotras implementamos en realidad una integral, ya, que va como en paralelo, que sería como una especie de 2x1, que es como que lo que mencioné. Y nosotras empezamos algo que siempre pasaba, incluso detectábamos que había un patrón por temporadas, ¿no? A realizar el registro de las incidencias. Esto era muy importante porque claro, todas manejan de alguna u otra forma las redes sociales, o sea, todas las que son parte de un determinado equipo tienen acceso a esas cuentas. Pero a veces pasaba de que simplemente pasas por una incidencia y no sabes cómo responder, o no sabes si dejarla ahí. O sea, a veces tienes como que un momento en que te quedas en blanco y está bien, porque eres un ser humano. Exactamente. O sea, es un ser humano. Entonces, en ese paralelo, hicimos un planeamiento comunicacional que hable justo de lo que les comenté, de un protocolo de acción de crisis. Entonces, este protocolo de acción y crisis se sujeta al registro de incidencias porque respecto a lo que nosotros detectamos como incidencias, creamos un mecanismo de respuesta a ellas, ¿no? Bajo este protocolo de crisis. Por ejemplo, nosotros ponemos una aplicación sobre horarios de atención y su facto, inmediatamente te aparecen 20 comentarios atacándote absolutamente todo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer respecto a ello? Entonces, algo que aprendimos con ustedes, restringir las cuentas inmediatamente, porque si te bloqueamos, o si bloqueamos a estos sujetos que presión tienen tanto que hacer. Iban a crear otra cuenta, o iban a crear cinco y nos iban a atacar con muchas ganas, ¿no? Y probablemente hasta podrían organizarse, no, no lo sé. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear ese tipo de protocolo, o sea, restringir a ese usuario, o sea, que ese usuario crea que nos está atacando, pero no, o sea, ya hay un mecanismo ahí, fortalecer ello, ¿no? Entonces, si vemos que se empiezan a, porque hubo un lapso, un periodo de semanas de este año, empezaron a haber ataques a cuentas de colectivas feministas o de activistas feministas. Entonces, cómo hacemos o cómo actuaríamos frente a ello? Fortaleciendo nuestras redes, ¿no? Creando protocolos de seguridad de dos pasos, protegiendo las cuentas de quienes administran estas redes, ¿no? Entonces, eso fue lo que hemos implementado, o sea, un paso de que vaya en correlación respecto a las incidencias con lo que debemos hacer de inmediato, ¿no? Y que este protocolo esté al alcance de quienes gestionan las cuentas, o sea, para que se sepa cómo actuar y cómo responder sin que tenga un mayor grado de afectación hacia una, porque, o sea, justo como les decía, al fin y al cabo somos seres humanos, podemos quedarnos en blanco, podemos asustarnos y eso no está mal. Si ya tomamos las medidas de contención, de apoyo y de actuación. No, me ha encantado lo que has dicho porque mientras estabas comentando la experiencia de CLIM, yo estaba sintiéndome como una profesora orgullosa que acaba de tomar examen oral, porque justamente, aparte de que me parece genial que hayan implementado algo tan como orgánico, tan central para una colectiva como esta herramienta de protocolo de seguridad digital, también está súper interesante que hayan identificado bien quiénes eran las personas que debían estar y como que a las que se debía prestar más atención respecto a quiénes cuidamos más, porque tienen un carácter, tal vez sus actividades
implicaban estar más expuestas a estos comentarios, a esa situación, ¿no? Entonces, 20, si tuviera que ser una profesora, 20, les pongo, estoy súper orgullosa y seguramente también lo está quien nos va a ayudar en esta siguiente y última etapa de la exposición, que es, como les estaba comentando hace un ratito, Edgar, nuestro director de tecnologías de hiperderecho, y él no... Queríamos aprovechar su presencia para, de todas maneras, compartir con quienes nos están escuchando unos cuantos tips que son como de los más básicos, como un 101, como lo he puesto en la slide, acerca de seguridad digital y cómo podemos cuidarnos más estando en Internet. Así que, dale, Edgar. Gracias, Dani. Y sí, voy a como que secundar tu calificación con Michelle, que ha sido nuestra alumna durante todo este tiempo de taller. Definitivamente la hizo, la verdad. Y de hecho, el objetivo del taller no era enseñar únicamente acerca de seguridad digital, sino era entrenar a nuevos entrenadores al final. Porque en este caso, Michelle es la entrenadora, la representante de Clima en este caso. Y a partir de todo el conocimiento que le hemos transmitido o de toda la metodología, la perspectiva que estamos dando con este kit, Michelle va a poder compartir todo esto dentro de cada una de los integrantes o las integrantes de CLIM. Entonces, ya retornando o volviendo al tema de seguridad digital y cuáles son las recomendaciones más comunes que hemos visto a partir de todos los talleres que hemos dictado desde... Mayo puede ser, es un Mayo, montón. Sí. La verdad, con Denise también pensamos que ya ha pasado un año. Y, sí, totalmente, sí, segundo esa idea. Y en realidad solamente fue el inicio. Y bueno, como te digo, hemos identificado muchas mejoras o puntos de mejora donde las personas en general podemos mejorar nuestra seguridad en Internet. Una de las principales recomendaciones, una de las recomendaciones más frecuentes que hacemos nosotros es que elijamos contraseñas seguras. Probablemente muchas personas en un inicio esperan que le recomendemos una aplicación, le recomendemos un software específico que nos puede costar, pero en realidad uno de los mejores tips dentro de ciberseguridad es tener buenos hábitos, y uno de los buenos hábitos es tener contraseñas seguras. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo que una contraseña es segura? Para que una contraseña sea segura, tienen que ser largas, tienen que ser únicas y que no tenga relación alguna a alguna información personal o pública, en tu caso. Entonces, como por ejemplo, podríamos tener que nuestra fecha de cumpleaños y nuestro nombre no es una contraseña segura, porque uno, es corto, es fácil de adivinar. ¿O cuántos de nosotros y hemos, en un inicio, ¿no?, cuando teníamos nuestros primeros correos, hemos utilizado como contraseña el nombre de nuestro cantante favorito, artista favorito, futbolista favorito? Y ahora es mucho más fácil saber esos gustos, ¿no? Porque lo publicamos en redes sociales, historias, en tweets, etc. Entonces, si nos encontramos con un adversario, lo primero que va a intentar es eso. Lo ideal es que utilicemos contraseñas que no se repitan tampoco dentro de redes sociales. Es decir, debo tener una contraseña para Facebook, debo tener una contraseña para Twitter, para Instagram, para TikTok, o para la cantidad de cuentas que tú estés utilizando. Eso es no reciclarla, básicamente. Entonces, cuéntame, Michelle, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te dimos estas recomendaciones? Tal vez tú te esperabas algo de que, no sé, con algo muy tecnológico, que te digamos, utiliza esto, utiliza aquello, léete tal libro, tienes que aprender cómo funciona Internet del todo. ¿Cuál fue tu impresión en el momento en el que te dimos esta primera recomendación? Como usuaria de redes sociales, es que te das cuenta que en verdad no está tan complicado, está ahí. Y, o sea, al principio, con algunas redes sociales con las que más uso, con las que interactúo con personas muy allegadas, o sea, sí, que tenía algunos de estos protocolos, estos cuidados de habilitar, ¿no?
Y te das cuenta que en verdad es muy sencillo, solo que no sabes por qué no lo aplicas. Entonces, quizás es falta de información, quizás es algo que se actualiza, ¿no? Entonces, este tipo de pautas que en verdad son muy sencillas, quizás te preguntas por qué no se conocen tanto, por qué no es tan masivo, por qué no hay una cultura de cuidado básico respecto a ello, ¿no? Si es el acceso a tus redes de comunicación. En las redes en las que haces activismo. O sea, la primera fue como que, ah, te quedas como que, ah, te puede abrumar un poco, porque incluso dices, ay, pero es mucho trámite, yo solamente uso, no sé, Facebook para ver gatitos, ¿no? En realidad no, Exactamente. No es... dijiste, esta gente me está estafando y está esperando de que, no sé, pues que me manden recomendaciones de la NASA o del NSA, del Departamento de Seguridad. Y me está diciendo, lo único que tengo que hacer es cambiar la contraseña. ¿En serio? O sea, parece simple y en un momento te dices, ¿de verdad esto se considera ciberseguridad? Bueno, en realidad Sí, sí, es pero uno de los también te primeros hábitos. cuestionas, pero es que también empiezas a cuestionarte cuáles eran tus protocolos que tú considerabas seguro como usuaria o usuario, o sea, pensabas de que a lo mejor poner sí, digo, el de contraseña, el nombre de tu perrito que tuviste hace 10 años era seguro. En realidad no es seguro si hablas del perrito que tuviste hace 10 años en todas las conversaciones con tus amigos. Entonces, ¿cuántas personas probablemente sepan esa potencial contraseña que tú crees segura? Porque, claro, o sea, fácil, probablemente es de tu fácil recordación, de seguro. Entonces, Sí. sí, o sea, son herramientas que te invitan a cuestionarte cuáles son los protocolos de seguridad que creías seguros y en realidad no lo son tanto. Claro, y de hecho, una, digamos que la respuesta más común a esta recomendación es que te digan, sí, esta cosa, hacer este proceso es complicado, porque si sufro para crear una contraseña que no tiene que ver conmigo, primero, ¿cómo la voy a recordar? Segundo, yo no tengo dos cuentas, no tengo tres cuentas, tengo como 30 cuentas, sea para comprar ropa, sea co para comprar electrodomésticos, para mis redes sociales, para mis correos. Y dice, si ya sufro lo suficiente para crear una contraseña segura, según las recomendaciones que hemos visto, ¿qué puedo hacer para tener 30 contraseñas seguras? O sea, podría utilizar diferentes métodos y recomendaciones. Sin embargo, una de las recomendaciones, otra vez voy a utilizar esta palabra, es que existen soluciones tecnológicas a este dilema, digamos, a este dilema que tenemos dentro de seguridad digital. Existen los password manager o los administradores de contraseña, que a través de una contraseña única, que sí es muy larga y muy segura, tiene que ser muy segura, te administra todas las contraseñas que tú puedas utilizar en diferentes redes. Además, te recomienda contraseñas seguras, es decir, para que tú ya no estés pensando, ah, utilizo esto, utilizo aquello, sino te recomiendo cuál puedes utilizarla. Entonces, especialmente recomendamos dos. Una es Firefox Logwise y el segundo es 1Password. Logwise, que es gratuito, y Logwise, que es de pago, pero es muy bueno. La segunda recomendación que les vamos a dar hoy día es la autenticación de dos pasos. Y esta es tan fuerte, la verdad, que estoy seguro, y muchas veces lo hemos comentado dentro de los talleres, ¿no? Si muchos influencers utilizaran autenticación en dos pasos, no estarían publicando historias diciendo, oye, me han hackeado. Pero en Me encanta realidad, el tono que has utilizado para como que caracterizar esta observación de el mito del hackeo, ¿no? Me encanta. sí, en realidad es eso. O sea, claro, vulneraron su cuenta. Pero, ¿qué tanto podemos hacer nosotros como personas para proteger nuestros propios espacios? Entonces, no, no hay que, digamos que, no, no sé si decir satanizar, pero muchas veces el camino fácil es decir, me han hackeado. Pero también deberíamos preguntarnos nosotros como usuarios de Internet, ¿qué tan bien estoy protegiendo mis cuentas? ¿O qué tan bien puedo informarme para proteger mis cuentas? Y el kit está orientado a eso, ¿no? Que el lenguaje va a ser sencillo. El lenguaje es sencillo. Hemos trabajado en esto para que todas las personas los puedan entender, sean activistas o no.
el lenguaje está sencillo para implementar estas recomendaciones. Entonces, la autenticación de dos pasos, ¿en qué consiste? En ponerle un candado extra a los inicios de sesión en nuestras cuentas. Significa que un adversario, a pesar de tener nuestra contraseña, no sé, a pesar de haberlo ubicado en algún lugar de nuestros dispositivos, si es que no tiene este segundo código que te puede llegar por mensaje de texto o te puede llegar por correo o puede ser como estos tokens de los bancos, no va a poder ingresar a tu cuenta. Y entonces estás más seguro. Yo estoy seguro que más o menos el 90% de este tipo de robos de cuentas se evitaría con estas recomendaciones. Así que la próxima vez que veas a tu influencer favorito diciendo me han hackeado, recomiéndale el kit y dile, activa autenticación en dos pasos para que esto no te pase y ya está. Y bueno, entonces creo que también esta es una de las recomendaciones más frecuentes que dábamos, Michelle, y hablábamos un montón de esto durante los talleres. Sí, esperamos, Michelle, de que lo hayan implementado, que no sean como aquellos Instagramers, influencers que no lo han hecho. Y realmente, porque incluso en algún momento de esta exposición también pensé en mencionar como que este fantasma sobre ciertos fantasma y mitos sobre la seguridad digital y como que con esta imagen del hacker como algo que, que es muy como sofisticado, algo que sabe un montón de cosas que nosotros, usuarias, como que no conocemos. Realmente tiene que ver más bien con, por ahí, tal vez, deficiencias en todas las herramientas que podemos desplegar en estos espacios, ¿no? Así que espero de que ese 20 que te di hace un rato, Michelle, también se refleje en que estés usando autenticación de dos pasos. Sí está, no se preocupen, sí está, está bien implementado. Ah, súper bien. Genial. Y bueno, como una de las, digamos que la tercera recomendación más común, que no solo se aplica para activistas, es conocer un poco más la chance que tenemos dentro de nuestras aplicaciones, específicamente las aplicaciones de redes sociales, la sección de privacidad. Empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuántas personas en Facebook pueden etiquetarme en una foto? Yo le permito a Facebook de que identifique mi rostro de manera automática. Este tipo de cosas, por más que parezcan simples también, son muy poderosas al momento de cuidar nuestra imagen o cuidar nuestra identidad en redes sociales. Porque si vamos al caso o tratamos de ponernos en el contexto de las últimas marchas, muchas personas han estado posteando y a veces, no sé, digamos un adversario que quiera buscar dónde vives o dónde trabajas, y te ve en estas fotos etiquetadas, como que va a ser mucho más fácil, va a tener mucho más información de ti, que le va a permitir llegar a información tal vez un poco más sensible. Entonces, tenemos la chance de deshabilitar todas estas opciones. Dentro de Instagram, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de bloquear comentarios ofensivos o de bloquear comentarios completamente. Hay una configuración de privacidad que bloquea definitivamente los comentarios agresivos, o incluso podemos poner una lista de palabras de tal manera de que si un comentario incluye esta palabra, este comentario no se va a ver al público, pero para quien lo ha escrito sí va a aparecer y va a decir, oye, ¿por qué nadie le da me gusta a mi comentario si soy tan troll que nada? Entonces es otra de las recomendaciones. Y volviendo a Facebook, también podemos empezar a utilizar, ¿no? ¿Quiénes me pueden buscar por mi número de teléfono? ¿Quiénes me pueden buscar por mi nombre? ¿Quiénes pueden ver la lista de amigos? Entonces, como les digo, muchas veces decimos que las redes sociales también tienen toda la información mía, que cualquiera que me vea stalkear puede acceder a un montón de información, el nombre de mi gato y de ahí llega mi contraseña tal vez, pero en realidad tenemos chance. O sea, al final tenemos la opción, tenemos el poder, entre comillas, de saber elegir o digamos que decidir si es que esa información se va a mostrar o no. Afortunadamente, o sea, esto no era así al inicio, pero afortunadamente ahora tenemos esa chance. Y bueno, no sé, a partir de estas tres recomendaciones, quiero saber qué es lo que piensa Michelle como nuestra
bueno, ahora ya graduada del taller o del programa de ciberseguridad para activistas. Cuéntame, ¿qué te parecieron las recomendaciones y qué te pareció en general el programa? Sí, en realidad son recomendaciones muy básicas, son muy simples, son muy accesibles. De hecho, por ejemplo, algunas personas manejan cuentas públicas o privadas en determinadas redes sociales, ¿no? Entonces, este tipo de recomendaciones en verdad están muy al alcance. Es un tema de hábitos. O sea, eso es a lo que iba. Es un tema de crear el hábito, ¿no? Quizás, yo creo que cuando uno pone información en red, antes se estilaba mucho en Facebook, aún se estila en Instagram, es poner tu ubicación, dónde te encuentras cuando estás poniendo una foto, ¿no? Entonces, creo que si tú eres muy activa en redes sociales y quizás tocas temas que pueden resultar polémicos, entonces, una buena herramienta de autocuidado es restringir este tipo de ubicaciones, no ponerlas, ¿no? Empezar a crear el hábito de a poco. O sea, justo a propósito de la autenticación de dos pasos, yo normalmente tengo todo como rigurosamente hecho y uno de los tips de seguridad en clave que me llamó mucho la atención es que también se puede ser creativo en la medida en cómo estableces tus contraseñas de seguridad. O sea, a veces pensamos, pero ¿cómo voy a hacer una contraseña muy segura y después me voy a olvidar? Claro, esa es una posibilidad. Entonces ahí el campo de la creatividad funge una función importante, porque justo uno, entre los tips que conversábamos y que yo también suelo recomendar ahora a amigas y compañeras, es, hay cosas que solamente tú sabes como una canción que más te guste. Entonces, un mecanismo de crear una contraseña más segura es no coger una frase de esta canción porque todos saben que te gusta, ¿no? Pero quizás coger sílabas, quizás coger determinadas palabras. Entonces, eso es algo únicamente que tú sabes y en ese marco de la memoria ya creas una contraseña un poco más segura, ¿no? Justo hace como un par de meses me pasó de que Gmail me había alertado de un intento de inicio de sesión a las 2 de la mañana mientras yo estaba dormida. Y claro, o sea, me pudieron haber hackeado tranquilamente y de hecho sí me preocupé, pero luego vi que no, o sea, no prosperó, obviamente, esto, porque había fortalecido el campo de seguridad. Entonces Excelente. fue muy útil, ¿no? Obviamente luego cambié la contraseña por si acaso nuevamente, es una buena práctica. Y también incentivas nuevas prácticas, como que es bueno cambiar tus contraseñas cada cierta cantidad de meses. Es bueno de que si sabes que estás empezando a tener un papel muy activo, justo como les comentaba a propósito de las manifestaciones del 12 y 14 de noviembre, justo hacíamos el chiste del terno asignado, en realidad no es tan chiste, es un grupo de personas que está ahí, que está dedicando la totalidad de su tiempo a fichar a gente que está ejerciendo su libre derecho a protestar y el libre derecho a expresarse. Pero ¿cómo son los ataques? A veces son oleadas masivas de que te atacan una cuenta y te la bajan, o ataques en donde te empiezan a decir absolutamente de todo. Entonces, ya con estos hábitos establecidos, entonces empiezas a tener un mayor control. Entonces, quizás sea bueno que mi cuenta de Twitter tenga una actualización de contraseña, quizás sea bueno restringir los comentarios que no quiero recibir, quizás sea bueno dejar de poner la ubicación del lugar en el que me encuentro en la foto de Instagram. Es un tema de autocuidado y también es muy importante, y ahí es donde pongo el tema del acompañamiento y la sororidad, conversar de esto con otras compañeras que probablemente están pasando por lo mismo, no tener que quedármelo, sino es el apoyo que recibes, ¿no? Y sobre todo, compartir esa información. O sea, yo creo que la información es poder, la información se comparte, o sea, se tiene que compartir para crear redes y vínculos en el que haya seguridad entre todas las que estamos apostando por la construcción de un país más justo, de un país más igualitario, de un país donde se garanticen los derechos de todas las personas y eso no tiene que costar la integridad y nuestro bienestar.
No, más bien, Michelle, muchas gracias por compartirnos todo esto y también decirnos acerca de la importancia de compartir esta información, de difundirla, porque creo que estamos, o sea, hemos recogido bastante de la fuerza, de las ganas que colectivas como la tuya y activistas como tú en específico tienen de justamente seguir generando este conocimiento, generar incidencia y sobre la seguridad y también tantos otros temas que tienen que ver más con el área de expertise de, bueno, tu colectiva, ¿no? Y nuevamente, qué bonita oportunidad de recordar justamente esos aprendizajes y que a lo mejor quienes nos están escuchando, a partir de tu experiencia, sepan de que de verdad en situaciones concretas, frente a incidencias, que realmente pueden ser varias, se pueden implementar y realmente generan un impacto positivo y nos da mayor tranquilidad y por tanto salud, ¿no? Y también nos dan este espacio de seguir existiendo y resistiendo en Internet. Así que con eso, ya como concluimos la etapa de entrevista que le estaba haciendo a Michelle, muchas gracias de verdad por brindarnos tu tiempo un viernes encima y de diciembre, o sea, de verdad, más puntos para Klim y para Michelle. Gracias a ustedes, más bien por todo lo aprendido. O sea, esta es información que es importante que sea accesible, ¿no? Y que sea integral. O sea, el autocuidado y los activismos no tienen por qué costar la integridad y nuestro bienestar. Es un tema, es muy importante el cibercuidado para poder seguir, ¿no? Así que si no, ¿cómo hacemos? Nosotras, las herramientas y las redes están, pero ¿quiénes las ejecutan? Nosotras, nosotres. Entonces, es importante mantener este cibercuidado. Exactamente, sí. Y creo que en ese sentido, el nombre que elegimos para el programa y para el contenido que es el kit queda súper bien. Y también, así como le agradecido a Michelle su presencia y los comentarios tan precisos que nos ha hecho hoy, también a Edgar por siempre estar al tanto de que no nos olvidemos sobre estas medidas bien amigables que podemos implementar para estar como que más seguros en Internet. Así que con esto y con estas ideas, reflexiones, queremos cerrar esta presentación y con este mensaje que es tan importante, tan poderoso, que es el de que necesitamos una Internet libre de violencias y que esta es una lucha de largo aliento y que en ese sentido los desafíos por crear una Internet como espacio de libertad e igualdad para todos son un montón y los vemos cada vez más presentes. Les iba a comentar esto hace una hora, pero me distraje con la emoción del tema. Por ejemplo, así como les comenté unas cuantas amenazas que estaban puestas en el slide y yo también se las enumeré, durante la pandemia hemos conocido nuevas vulneraciones, nuevos tipos de vulneraciones a colectivas a colectivas feministas y por los derechos LGTBIQ. Pensemos, por ejemplo, en los ataques de Zoom bombing o estas prácticas de doxing, ¿no? Que tal vez, obviamente, no es algo nuevo, pero por las circunstancias de crisis política y también como que pensando en las elecciones que se vienen, por ahí que pueden ser tal vez aún más presentes en la discusión. Así que nunca, 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 nunca se olviden de que tú y tu colectiva están liderando el cambio y que ese es el valor que reconocemos que organizaciones como nosotros, Hiperderecho, nosotras, Hiperderecho, y tantas otras personas reconocemos como tal y que por eso es que también está esta gran inquietud de que ustedes se mantengan seguros, seguras, he dicho seguros, seguras, seguros, segures. Y que esta información, la información de cómo mantenernos seguros, seguras. Y es poder, como estaba mencionando Michelle hace un rato, y manejar todo esto, entonces la información y el acompañamiento, como de la mano, son dos factores súper importantes que vencen al miedo. Y que en ese sentido, no nos olvidemos de que con activismos online libres y seguros, el ciberpatriarcado, bueno, tiene los días contados. Esperemos de que sea más pronto que lejos, porque realmente
además de las brechas de acceso a Internet, de existir en Internet, de ser representados en Internet, que ciertos grupos de personas, por ser quienes son, por manifestar sus intereses, se vean constantemente vulnerados, nos da cuenta de unas estructuras de poder que siguen impactando en los cuerpos, que escapan a esta cis-heteronorma, y no debería ser así. Queremos plantear algo nuevo, queremos una Internet segura para todos. Por fin lo dije bien, me concentré. Y entonces, bueno, este es el último evento que tenemos como hiperderecho antes de salir de vacaciones. Seguramente como muchos quienes nos están aquí se han conectado a escucharnos. Así que queremos agradecerles realmente por acompañarnos durante este año, ya sea en este evento, en tantos otros que hemos tenido de difusión de nuestros trabajos y proyectos. Y vamos a seguir como que en esta tarea de conectar con colectivas activistas para conseguir esto tan, tan ansiado, tan chévere que identificamos como una Internet feminista, una Internet en la que podamos ser quienes queremos ser y estemos seguros y libres, ¿no? Y realmente muchas gracias por acompañarnos y espero que pasen buenas fiestas y que la pasen bien porque ya es viernes por la noche, entonces creo que con eso ya podemos finalizar este evento. Muchas gracias.